Seguimos en la perspectiva de la Navidad, de la celebración dichosa y gozosa del nacimiento de Jesús de Nazaret. Estamos trabajándolo en el Evangelio de la Infancia según San Lucas. Acabamos de trabajar la semana pasada la visitación de María e Isabel embarazadas y después el nacimiento de Juan y la circuncisión. Ahora, en ese paralelismo que San Lucas establece, os invitamos a trabajar el nacimiento de Jesús de Nazaret, que es el corazón de la infancia de Jesús y que es el gran misterio de nuestra fe, la encarnación. Por tanto, os invitamos, como los ángeles a los pastores también, a que vengáis con nosotros a Belén, al pesebre, para que podamos también nosotros ver lo que hemos escuchado, transmitirlo a los demás y alabar a Dios por tanta gracia. Cautivados por la palabra, adoradores de la palabra. Bienvenidos. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Pasamos ahora a la escena más importante, la más bella, que es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Os pido, como siempre, a dividir en escenas porque nos ayuda a comprender el texto de una forma más clara, más sencilla. Primero tenemos una introducción que hace San Lucas, narrativa, que nos sitúa en el censo que hizo Augusto y que ocupa los versículos 1 al 5, muchos versículos de introducción. Los versículos 1 al 3 se habla en general del censo, para situar históricamente el nacimiento de Jesús, también para contraponer, yo creo, a Jesús con Augusto y también para situar el nacimiento de Jesús en Belén. O sea, hay una cuestión histórica, época de Augusto, hay una cuestión geográfica, Belén, el Mesías, Jesús nace en Belén, aunque la anunciación fue en Nazaret, y una cuestión teológica, ¿verdad? El Salvador verdadero no es Augusto, sino Jesús, como veremos.
Los versículos 4 al 5 se aplica a José. José tiene que hacer eso porque tiene que irse a Judea, a Judá, porque es de Belén, ¿no? De la casa de David. También para decir cómo Jesús, Belén y la casa de David, la tribu de Judá, nos dicen un poquito el mesianismo de Jesús. El problema aquí es un problema histórico, porque aún no se han encontrado datos en la historiografía romana sobre este censo universal que se aplicó a Judea. Conocemos un censo posterior, años 6-7 después de Cristo, cuando Arquelao fue removido de Judea, pero en tiempo de Cirino, pero que en Galilea no se hizo nada y no fue universal. Entonces nos faltan datos, posiblemente, de la antigüedad. O a lo mejor San Lucas retrotrae un censo a otro. A lo mejor San Lucas relaciona acontecimientos que nosotros no conocemos. No lo sabemos. No podemos darle un contenido exactamente histórico con los datos que tenemos ahora mismo. No puedo relacionar porque lo que sabemos es esto. El texto de Lucas estaría hablando de unos años antes de Cristo, año 4 antes de Cristo, 5. En cambio, el censo este fue posterior y mucho más local. Nos faltan datos, pero en cualquier caso hay algo claro, y es que San Lucas quiere, con esta larga introducción, situarnos en la perspectiva histórica del Imperio Romano, situarnos en la geografía de Belén, porque Jesús es el Mesías, y situarnos también en esa contraposición teológica, creo yo, entre el niño entre pañales y el Augusto César de Roma. Y después llega el nacimiento, que es una pericopa mucho más breve, 2 versículos. Se le dedica más espacio a la introducción y a la interpretación posterior que al nacimiento en sí mismo. El nacimiento de Jesús, léelo despacio, solo ocupa 2 versículos. El protagonismo pasa de José, en el censo, a María, la madre. En paralelo con Isabel se le cumple el tiempo y da a luz a un hijo primogénito. Jesucristo es el primogénito. Cuando un niño nace, el primogénito es el que hereda todo. Cuando un niño nace, es el primogénito. Si luego vienen más, los demás no son primogénitos. Alguna gente piensa que aquí hay una demostración de la no virginidad de María después del parto. No. Primogénito no implica que haya más niños después, implica que este es el primero. Entonces Jesucristo es el primogénito de Dios, el unigénito de Dios y es el primogénito de María. Después Dios y María, sobre todo Dios, ¿no?, tendrá otros hijos adoptivos. Somos hijos de Dios en el primogénito. También somos hijos de María, todos en el primogénito. Pero Jesús es el unigénito, el primogénito de Dios y como hombre también de María. Lo envuelve entre pañales, pero será después retomado para que sea un signo para los pastores. Al final del Evangelio también, en San Lucas, en el capítulo 23, aparece cómo Jesús difunto, el cadáver después de colgado en la cruz, es envuelto en una sábana. Tal vez hay aquí también un paralelismo, ¿no?, entre el niño Jesús de bebé y el final del Evangelio, el muerto, ¿no? Cómo ambos están comenzando su vida y terminando su vida envuelto entre sábanas, y ese es el signo que tenemos que ver para reconocer ahí el Salvador de Dios. Por eso en algunas imágenes y de arte antiguo y no tan antiguo se presenta al niño como envuelto no ya entre pañales, sino en un sudario. Han entendido muy bien el texto de San Lucas, ¿no? Envuelto en pañales, el que será en el futuro envuelto en un sudario. Y después dice que lo acostó en un pesebre, es decir, en la zona de los animales. Y la razón que nos da es porque no había sitio en la catalima, en griego. Se ha interpretado la palabra catalima como no había sitio en la posada. Y de ahí viene después toda la interpretación y el desarrollo que se ha hecho de que iban llamando a las posadas de Belén y no había sitio, como que fueron despreciados. Es una ampliación bonita, pero es una ampliación. Parece que la palabra catalima no significa una posada, un hotel, un hostal, sino que significa de las partes de la casa que había en Belén, en Nazaret, la que las conocemos mejor, tenemos una parte para las personas, catalima, y una parte para el ganado. Entonces, como no había sitio en esa casa, en la zona de las personas, lo recostó en la parte del ganado, también quizá, por el frío. Entonces, yo creo que lo de la posada, eso es una ampliación posterior, pero lo que te está diciendo es que María, en aquella casa en la que estuvieran, puso al niño en la zona de los animales. Después también, esto ha dado pie a un simbolismo también muy bonito, porque además estamos en Belén. Belén significa casa del pan. Entonces, en el pesebre es donde comen los animales, ¿no? De alguna forma, Jesucristo ha venido a ser
alimento para nosotros, pan para nosotros. La relación entre el pesebre y la Eucaristía. Nos alimentamos nosotros, como el buey y la mula, Isaías capítulo 1, que conocen a su Señor, nos alimentamos de Jesucristo. Bien, muchos matices que después han dado pie a mucho desarrollo teológico bonito, que nos ayuda a entender también un poquito mejor el misterio. Y después del nacimiento viene la interpretación. Y para interpretarlo tenemos otros hechos, ¿no? Que es el anuncio del ángel a unos pastores, que estamos a unos kilómetros de Belén, y después los ángeles aparecen y los pastores, diríamos, obedeciendo la señal del ángel, van a adorarlo. Anuncio a los pastores y adoración de los pastores. Bien, este anuncio a los pastores se parece mucho, ya lo trabajamos un poquito la semana pasada en la Anunciación a María, se parece mucho a los relatos de anunciación y de vocación en el Antiguo Testamento e incluso a María. Vamos a ver un poquito el esquema de esos relatos para que lo apliquéis a este texto que es muy bonito. Aplicamos el relato a estos versículos, capítulo 2, versículos 8 al 14. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Recordad el esquema que teníamos, ¿verdad? Primero llega la aparición, buscad vosotros el versículo o la mitad del versículo, no la ponemos para que lo trabajéis, la aparición, en este caso aparición de los ángeles a los pastores, hay una reacción en los pastores que casi siempre es de temor ante el misterio que nos desborda. Hay un mensaje, o bien vas a tener un niño, o voy a enviarte a Moisés a salvar a mi pueblo, hay un mensaje que tienen una noticia, una buena noticia, y es que ha nacido el Salvador, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y después también hay un signo o una confirmación, en este caso envuelto en pañales, ¿no? Y la conclusión, en este caso, la hacen los ángeles, ¿no? Y es una doxología. Se junta el ejército celestial y alaban a Dios. En el Antiguo Testamento se llama Dios Señor de los ejércitos, Yahvé Tsebaot. ¿Qué significa de los ejércitos? Hay gente que piensa que es una cuestión militar, y seguramente no es el sentido original, sino que es más la cuestión, los ejércitos son los astros, los ejércitos que Dios creó, el cielo y sus ejércitos, y también luego aplicado a los ángeles. Y aquí lo tenemos corroborado, ¿no? El ejército del cielo, Dios es el Señor de los ángeles, del ejército celestial, que son los ángeles, ¿no? Bueno, pues ya no solamente los ángeles que estaban, sino que todo el ejército celestial se pone a alabar a Dios. Tenemos aquí el tercer himno, el Gloria, del Evangelio de la Infancia en San Lucas, que después también trabajaremos. Pero desde aquí vemos que, como en María, como en Zacarías, todo redunda en alabanza a Dios. Todo redunda en Dios es quien es bendecido. Todo viene de Dios, que envía a sus ángeles, y todo retorna a Dios, que es glorificado por los personajes de la historia. Pues aplicad, buscad esto, este esquema, buscadlo poniendo versículos en el anuncio del ángel a los pastores. Thank you.
La anunciación del ángel a los pastores no es solamente un acontecimiento paralelo distinto, sino que sirve para interpretar el significado del nacimiento de Jesús. Bien, el ángel dice que viene a anunciar una gran alegría. Anunciar, el verbo es evangelizar. El primer evangelizador del Evangelio según San Lucas son los ángeles. Ya a María le anunció que iba a ser madre y aquí también evangelizan a los pastores. Ya están hablando de Jesucristo los primeros evangelizadores. Una buena noticia, que es una gran alegría. Otra vez la alegría en el Evangelio de la Infancia en San Lucas. Os anuncio una gran alegría. Los destinatarios son los pastores. Pero en cambio dice que una alegría que será para todo el pueblo. Junto a ese destinatario inmediato, tú, a ti te anuncio, está esa repercusión también muy de San Lucas, que ya hemos viendo mucho, ¿verdad? Repercusión en todo el pueblo. Y Jesucristo no solamente nace para aquellos que le reconocen, para aquellos que le adoran en el momento de nacer, sino que nace para todo el pueblo. La alegría, la salvación va a ser para todo el pueblo. El pueblo es un gran personaje, un gran protagonista de todo el Evangelio según San Lucas, como iremos viendo durante este curso. Bien, ¿y cuál es esa gran alegría? Que hoy os ha nacido, vosotros y todo el pueblo, un Salvador. Hoy. También profundizaremos este hoy en San Lucas. En momentos clave del Evangelio según San Lucas aparece esta expresión, hoy, esta es la primera vez que aparece. Después, más tarde, en el capítulo 4, profundizaremos qué significa este hoy, la irrupción, el kairos, el momento oportuno cuando Dios irrumpe. El primer hoy del Evangelio es este, el nacimiento. El último hoy del Evangelio será, hoy estarás conmigo en el paraíso, palabras de Jesús cuando va a morir al buen ladrón. Salvador, soter. Salvador es una expresión, una palabra griega, una expresión griega que se aplicaba en aquel tiempo, pues sobre todo a algunos dioses de sanación, sobre todo a Esculapio, Asclepio, Esculapio, el dios de la medicina, el dios de la sanación. Salvar es sanar también, pero sanar es vivir bien, sanar es quitarse el dolor. Entonces, aplicado a algunos dioses, en el Antiguo Testamento y en Filón se aplica a Dios, claro, el dios bíblico. Y en aquella época también se aplica algunos personajes ilustres, o algunos héroes, también algunos emperadores romanos que empezaban a deificarse. De alguna forma, y aquí también yo creo una ironía o una contraposición, el Salvador no es Esculapio, el Salvador es Dios, el Salvador no es ningún emperador, el Salvador es Dios en este niño que está naciendo débil. Y este Salvador en concreto se dan otros dos títulos, tres títulos juntos dados a Jesús, el Mesías, lo cual nos habla de la ciudad de David, ¿verdad? Mesías, hijo de David, la ciudad de David, nos habla de nacimiento en Belén, título Mesías, el hijo de David. Y el Señor, el Kyrios, que también en el Antiguo Testamento se aplica a Dios. Jesucristo es el Salvador en nombre de Dios, es el Señor, porque es Dios naciendo entre nosotros. Entonces, los ángeles están interpretando delante de los pastores el significado del nacimiento de este niño, regalándonos toda una cristología. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el misterio profundo de este niño al que os invitamos a ir a ver? Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado». Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Los ángeles se marchan al cielo, desaparecen de escena, y los pastores toman la iniciativa y van a Belén, ¿verdad?, a comprobar eso que les han dicho los ángeles. Algunas ideas para insistir, para subrayar en esta lectura, ¿no? Pero también los pastores se apresuran, como María cuando fue a visitar a Isabel. Se ve que las prisas son un signo, no dejar las cosas para mañana, ¿verdad?
un signo de obediencia a Dios. Cuando me han comunicado algo, voy a ver aquello que me han comunicado. Encuentran a José, a María el niño, dice, y lo comunican. ¿Qué comunican? Hay aquí algo que no parece que queda muy claro. Es importante el ver. Los pastores es muy, muy importante ven, y lo que ven lo comunican. Es decir, parece como que hay un esquema en San Lucas, que a veces no queda claro lo que quiere decir, cuál es el origen, pero que es, oyen a los ángeles, ¿verdad? Una noticia, ven lo que han oído, hacen experiencia de ello y después lo comunican y provocan reacción. Veremos qué reacciones. Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Oír, ver y contar. Lo que ellos han recibido, lo que les han dado a conocer, ellos ahora lo transmiten a los demás para hacerles partícipes de lo que ellos han recibido por gracia de parte de los ángeles. Pero entre el oír y el contar está el ver. No contamos solo palabras, no transmitimos solo palabras, como los pastores, sino que hemos visto, diría San Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, hemos visto aquello que nos han anunciado. Y por eso transmitimos no ya una palabra, sino una experiencia. La misión, entonces, ¿verdad? La misión de los, es la secuencia de la misión de los pastores. Y después viene la reacción. En esta pericopa hay como una triple reacción. Todos los que lo oyen, primera reacción, se maravillan. Todos los que lo oyen quedan estupefactos, quedan tocados por el misterio. En segundo lugar, María. María también reacciona ante los pastores. María calla, guarda y medita en su corazón. Acordémonos de lo que hacía en la Anunciación. La primera se preguntaba qué saludo era aquel. Después también lo veremos en el capítulo 2, más adelante, cuando diga que María guardaba todo esto en su corazón. María es el ejemplo de cómo aprender de los acontecimientos desde el silencio, desde la interiorización, desde la memoria viva. Y después, tercera reacción, todos se maravillan, María guarda en el corazón y los pastores, dice, que alaban y dan gloria a Dios. Otra vez el final. ¿Cómo acabó la escena anterior? Con los ángeles que después de cumplir su misión, después de anunciar, alaban a Dios y regresan al cielo. Los pastores, después de su experiencia de oír, ver y contar, ¿cómo acaba todo? Alabando a Dios. ¿Os dais cuenta? Lo último no es la misión, no es el hablar de, no es dar un testimonio. Lo último, último, después de la misión hay otra cosa, la alabanza a Dios. Todo viene de Dios y si eso es verdad, todo vuelve a Dios. Por eso, lo último de los pastores, que han comprendido también la cuestión de los ángeles, como en María, como en Zacarías, dar gloria a Dios. Todo lo que sucede redunda, toda nuestra alegría redunda en la gloria de Dios, de quien viene todo. Respecto al nacimiento de Jesús y los pastores, decimos algunos textos del Antiguo Testamento con algunas ideas que nos pueden ayudar pues, a ver un poco el trasfondo y a profundizar en el tema, ¿no? Primero el tema de Belén, no solamente de Belén en general, sino el tema de Belén y el rebaño. Aquí hay unos textos en Miqueas, capítulo 5, Belén y los pastores y el pastor. Miqueas 4, 8 también, Torre del Rebaño, ¿no? También en Génesis, capítulo 35, la Torre del Rebaño. En Mateo 2, el tema del nacimiento en Belén también. Entonces, Belén, la tierra del Mesías. Belén, la ciudad de David. 1 Samuel 16. Después, importante, ¿por qué se apareció Jesús a los pastores? En primer lugar. Ya sabéis, San Mateo, aparición de Jesús a los magos. Celebración 6 de enero. Lucas, aparición de Jesús a los pastores. Celebración 25 de diciembre. Hay como dos fiestas de Navidad, ¿verdad? Que subrayan cada uno un evangelista y unos destinatarios del misterio. ¿Qué significa los pastores? ¿Qué hay de fondo? Siempre se ha interpretado en la línea de los pastores son la gente sencilla de Israel. Si los magos en Mateo son los sabios extranjeros, sabios y sobre todo extranjeros, en Lucas son el pueblo de Israel sencillo. Tan sencillo que los rabinos decían que los pastores no eran, eran am haaretz, eran gente que por su oficio y por su, pues no podían ser buenos cumplidores de la ley, ¿no?
Pues a esos, a los últimos, comienza Dios los primeros con ellos, ¿no? Los primeros destinatarios son los últimos. Aunque además de los sencillos, Israel, podría haber más sutileza, ¿no? Ezequiel 34, el sermón de los pastores, una crítica fuerte de Ezequiel a los pastores, que son los sacerdotes, los jefes del pueblo. Habría también aquí Miqueas 5, va a pastorear a su pueblo. ¿No está diciéndonos esto que Jesús se aparece a los pastores porque Él es el pastor, el que viene a ser pastor del pueblo, como David? O también de alguna forma se está apareciendo los pastores son los sacerdotes, los jefes. Jesús no ha venido también a que los pastores, más simbólicamente, ¿no? Los pastores, también los pastores del cristianismo, adoren de forma sencilla al niño. No hay otra forma de ser pastores que pasando por Belén. No hay otra forma de ser autoridad en la iglesia y ser, Ezequiel 34, los pastores del pueblo, que arrodillándose ante el misterio. Cuando sabemos reconocer a Dios en este niño, entonces valemos para pastores. Pues creo que junto con los sencillos, también la perspectiva de la autoridad en la iglesia, Jesús pastor y un tipo de pastores que Él quiere, nacidos en Belén, nacidos en la noche de la sencillez. Luego también un trasfondo, a Lucas le gusta mucho también el trasfondo pagano, porque Jesucristo está naciendo para cumplir también las promesas de todo el mundo, no solamente de Israel. Entonces, en algunas tradiciones de Grecia y Roma, por ejemplo, el nacimiento de Edipo, París o Rómulo, también son niños que son encontrados por pastores. También puede haber quizá un guiño a esa tradición pagana a la que Jesús también ha venido a iluminar. Tal vez haya también algo de esto, ¿verdad? Bien, después, los ángeles que dan gloria a Dios, ya lo hemos dicho en el Antiguo Testamento mucho, quizá el texto más claro sea la vocación de Isaías. La importancia, los ángeles están sobre todo para alabar a Dios. Son la corte que le alaba, que le ensalza. Y ahí se produce la vocación de Isaías y de otros. Cuando contemplamos a la gente alabando a Dios, puede haber experiencia de Dios y puede haber vocación. La paz, muy importante en todo el cristianismo primitivo, el shalom de los judíos, ¿verdad? La paz no es solamente no ausencia de guerra, sino que es la situación del bienestar personal del pueblo y de la humanidad. La paz se prometía, Isaías y otros profetas, la prometían para los tiempos mesiánicos. El que llegue la paz, el que se anuncie la paz, es un signo también, un signo más, junto con la alegría y otros, de que está llegando el tiempo del Mesías, el nacimiento de este niño. Y por fin, hemos dicho alguna vez, hay aquí quizá en toda la sección una sutil contraposición, sutil porque San Lucas no quiere entrar, quiere dejar que pensemos nosotros, ¿no? Contraposición del niño con el Augusto. Al principio del todo se menciona explícitamente a Augusto y su censo, ¿no? Augusto. Quiere decirse que es Augusto. Después se nos habla de evangelizar. Tenemos en alguna inscripción que el nacimiento de Augusto fue una buena noticia, un evangelio para la humanidad. Entonces, frente a, y seguramente Lucas sabía esto, ¿no? Frente al evangelio pagano del nacimiento de Augusto, está San Lucas poniendo el evangelio cristiano del nacimiento de un niño pequeño en Belén. Después, en 2.11 se llama a Jesús Salvador. También sabemos que a Augusto se le aplicaba el nombre de, el título de Salvador, como después a otros emperadores romanos. Y por fin, el tema de la paz, Augusto, después de las guerras romanas, ya con la batalla de Actium, sobre todo, 31 a.C., consigue la Pax Romana, la Pax Augustana. De hecho, consagra el Arapachis, ¿verdad?, que está en Roma junto al Tíber, y junto a su mausoleo de Augusto, diríamos, hay un altar específicamente para eso. Augusto se presenta, Octavio Augusto, como aquel que ha traído la paz a la humanidad. Ahora sí que podemos vivir en paz y podemos vivir felices. Entonces, frente a esa paz que Augusto trae, frente a ese Salvador que se proclama, frente a ese Evangelio, frente a ese poder, el mundo, dice San Lucas, no está cambiando y no está siendo salvado desde Roma y desde arriba, sino desde Belén y desde abajo. Ahí está Dios alumbrando una nueva humanidad, alumbrando la salvación, la alegría y la paz para todos. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.
Y por fin, como colofón, una escena brevísima nueva sería la circuncisión de Jesús, en paralelo con la circuncisión de Juan Bautista. En Juan es un texto muy amplio, en Jesús es apenas un versículo, capítulo 2, versículo 21. Se cumplen los 8 días, también el niño es circuncidado y le ponen por nombre Jesús. Aquí no hay problema de nombre, le ponen por nombre Jesús como el ángel había anunciado. No hay problema de desobediencia, no hay problema de nada. Entonces, en la comparación, eso, pues Jesús, sin ningún problema, para ser circuncidado, es un judío, va a salvarnos como judío y tiene el nombre que el ángel, que Dios le ha puesto. Y vendría después la vida oculta de Jesús, en contraposición, en paralelo con la vida oculta de Juan que hemos explicado. Pero esto lo dejamos ya para el próximo vídeo, porque a diferencia de Juan, que tiene una vida oculta narrada en un versículo, Jesús tiene una vida oculta muy amplia en San Lucas, que Dios mediante profundizamos en el próximo vídeo. María, Isabel, los pastores, Zacarías, el pueblo, son modelos en el que también nosotros cabemos. Formamos parte de esta historia, como pueblo ciertamente, pero a menudo también como protagonistas. Tenemos aquí modelos para integrarnos en la historia de la salvación. Jesús de Nazaret, que será el gran pastor de las ovejas, que será el pastor que pase haciendo el bien, buscando la oveja descarriada, que es sobre todo el pastor resucitado, empieza siendo adorado por unos pastores. Promesa de un futuro interesante, de un futuro esperanzador. Pues sobre todo aprendamos de la palabra a adorar, a ir ya adorando lo más pequeño. Pero cuando entendemos a Dios en lo más pequeño, entonces es posible la fe y es posible la evangelización. Unámonos a los ángeles para alabar a Dios en estas cosas pequeñas en las que Él se manifiesta. Feliz semana a todos.